crustáceos constituyen uno de los grupos más importantes del filum artrópoda, solo después de los insectos. Habitan en todos los océanos, islas y continentes del planeta. Su mayor diversificación la han alcanzado en la franja tropical de los mares, aunque la riqueza de especies en los ambientes epicontinentales no es nada despreciable. Los crustáceos más conocidos por la gente común son las especies de interés alimenticio y comercial, como el camarón, la langosta, las jaibas, los langostinos, los acociles, el cangrejo rey, etc. Sin embargo, estas solo representan un muy pequeño porcentaje de las casi 70.000 especies conocidas en la actualidad, por lo que la importancia de los crustáceos no radica en estas especies de interés económico, sino que biológica y ecológicamente juegan un papel de gran relevancia en todos los ecosistemas donde ellos habitan. Por su diversidad y abundancia, tienen gran influencia en la composición de las comunidades de invertebrados marinos que se establecen en la zona intermareal rocosa, en los arrecifes coralinos, en el fondo de la plataforma continental o incluso en el ambiente dulce acuícola, donde los camarones y cangrejos de río son un elemento característico de los ambientes fluviales. En México, los crustáceos no están ni cercanamente evaluados, pero se estima que podrían existir entre 5 a 7 mil especies marinas, terrestres y dulceacuícolas. La posición geográfica de nuestro país en la región subtropical del planeta, sus más de 11 mil kilómetros de litorales y 3.1 millones de kilómetros de mar territorial y su intrincada fisiografía continental son condiciones que han favorecido la presencia de una gran diversidad biótica y, por ende, se esperaría que la carcinofauna mexicana fuera una de las más ricas del mundo. Sin embargo, su conocimiento es aún incipiente en la mayoría de los taxa que integran este subfilium. Solo uno de los 50 órdenes que incluyen los crustáceos, el orden Decápoda, se puede considerar como el mejor estudiado. A la fecha, se conocen más de 1.700 especies de decápodos, casi el 12% a nivel mundial, destacando aquellas que se distribuyen en el ambiente marino. Aunque de esas 1.700 especies, únicamente 178 son dulceacuícolas, hay que destacar que más del 85% de ellas son endémicas o nativas de nuestro país, es decir, no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Auditorio, bienvenidos a esta quinta sesión de la serie El impacto de las nuevas especies en el conocimiento de la biodiversidad. Y hoy les tengo a dos grandes invitados, a una muy querida doctora, la doctora Lupita de la Lanza, Guadalupe. Gracias. De la Lanza Espino. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros, por permitirnos este espacio y que nos acompañe, en particular al doctor José Luis Villalobos, que vamos a estar hablando de un tema muy interesante donde usted tiene mucho que ver. Gracias. El doctor José Luis Villalobos Iriar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar también esta invitación y pues que nos acompañan ya en este quinto programa que estamos a punto de terminar la serie. Pues muy, muy bienvenidos porque este programa va a estar muy interesante. Les recuerdo, querido auditorio, que este programa es una coproducción con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y les pido de favor se comuniquen con nosotros, participen, sus llamadas van a ser muy importantes para nosotros y les doy la página del instituto que es www.ib.unam.mx y también a lo largo del programa van a estar pasando los teléfonos para que ustedes se comuniquen. Tenemos aquí algunos obsequios para ustedes. Recuerden que en el programa pasado teníamos unas fotografías, pues hoy tenemos otras fotografías del concurso de fotografía científica que pues yo creo que les van a gustar y después de que contesten la trivia se van a llevar estos lindos obsequios. Pues vamos a dar inicio al programa con algunas preguntas que tenemos para nuestros invitados. Doctor Villalobos, vamos a empezar. ¿Qué significa el término carcinología? Porque yo estoy segura que el público sabe de los crustáceos, pero el término carcinología, ¿qué significa?
Bueno, sí, ha de preguntar al público por qué siempre los investigadores y los científicos les ponen palabras raras a, ¿sí?, a sus temas de estudio. Simplemente significa el estudio de los crustáceos. Y como la mayoría de las palabras que usamos vienen del griego, que significa carquinos, cangrejo, y logos, estudio o tratado. Entonces, bueno, se junta la palabra y es carcinología. Y no, nada tiene que ver, porque de repente cuando dicen crustáceos lo relacionan con cáncer. Sí, de hecho, bueno, carcino es un pedazo de palabra que se usa mucho para también definir el cáncer. Y es por el tipo de crecimiento que tienen las células cancerosas, que es como irradiado y aparenta un cangrejo, ¿no? Ah, okay. Entonces, por eso se le puso cáncer, aunque el verdadero nombre es oncología, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Pero lo asocian mucho, ¿no? Sí, lo asocian mucho por el tipo de crecimiento. ¿Cuál es el grupo de tu especialidad, doctor, dentro de los crustáceos? Pues mira, particularmente los decápodos. Yo me inicié estudiando los decápodos marinos, pero en los últimos años me he dedicado más bien a los decápodos de agua dulce, que es un grupo muy interesante, y en particular a los cangrejos de agua dulce, que aunque uno no pudiera pensar que cómo puede haber cangrejos en los ríos y en los lagos, bueno, pues son especies que se han adaptado a ese tipo de ambiente y que han sobrevivido ahí y han prosperado ampliamente. Hasta en charcos. Yo recuerdo que en un viaje que hicimos a Tabasco, me acuerdo mucho, en un charquito estábamos trabajando y de repente me llamó la atención, le hablo al doctor y me dice, ¿sí era un camarón o qué era? Bueno, camarones sí, obviamente. Camarones son como más comunes, ¿no? Por los langostinos o por los acociles, que son especies propias de México, aunque hay en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero tienen como un conocimiento desde el prehispánico y se usaban mucho en la alimentación, entonces por eso tienen hasta el nombre de acociles. Acociles. Que es lo que más nosotros relacionamos con cangrejos o camarones de río. Ok, muchas gracias, doctor. Doctora, ¿cuál es su línea de investigación, por favor? Bueno, en general, como un término también muy integrativo, es la hidrobiología. Okay. Y tiene también ahora una composición de dos palabras, hidros, agua, y biología, obviamente todo lo que es relacionado a lo vivo. Y entonces, todo lo que yo hago en particular es ese aspecto integrativo entre lo que sucede en el agua y repercute en los organismos que viven en ella, ¿sí? Esto que dice, doctora, me llama mucho la atención porque, como buena química usted, ¿cómo fue que le atrajo la idea de relacionar o vincular la hidrología con la biología? Porque no a todos les llama la atención. Se dedican a lo suyo, voy a hacer mis análisis de agua como tal, pero usted lo vinculó. ¿Qué fue lo que le atrajo para hacer esta vinculación? La verdad fue, particularmente, y me da gusto decirlo, el doctor Alejandro Villalobos, papá, sí, el doctor. Cuando inicié yo mi tesis, llegué al Instituto de Biología y se estaba estudiando en Veracruz. Uh-huh. Y conformaba un grupo el doctor Alejandro Villalobos, también que tenía un enfoque integrativo. Es decir, ver los parámetros físico-químicos, que en términos que no deben ser propios, la calidad del agua con la distribución de los organismos. Claro. Entonces ahí había peces, crustáceos, cada quien, en aquel entonces, que realmente fuimos, el doctor fue el pionero, sí. Entonces había chicos que hacían estudios de peces, de crustáceos, de moluscos, y obviamente se relacionaba el por qué su distribución según las características del agua, uh-huh, es decir, físico-químicas, que era resultado de sus ciclos biológicos, de su migración, de su entrada a lagunas costeras, de su salida al mar. Entonces, yo les proporcionaba todas las características ambientales para dar una razón, el porqué de
esos factores biológicos o de sus ciclos biológicos. Que más adelante vamos a comentar, doctora. En este momento, cuando usted platica acerca de esto y dice calidad de agua, es cuando me llama mucho la atención y por eso usted es una invitada especialísima, de lujo, diría yo, los dos son de lujo, pero de verdad me llama mucho la atención esto porque no lo hemos tocado en los programas anteriores, porque no correspondía para la parte acuática. Me congratulo de que hoy sea este programa justamente y el que sigue viene un poquito también en donde la vamos a invitar a usted porque viene vinculado a estos aspectos acuáticos y entonces ahí es donde usted interactúa dinámicamente y esto quisiera que platicara con el auditorio que lo vamos a hacer poco a poquito en el transcurso del programa para que se enteren cómo se va correlacionando estos factores, cómo intervienen para que estos organismos de los crustáceos que hoy vamos a hablar se puedan dar y con una mejor calidad. Entonces, seguimos con las preguntas y ahora, ¿cuáles son sus aportes en el conocimiento de la biodiversidad? Una vez que usted como hidrobióloga decide trabajar con este aspecto, ¿cuáles han sido sus aportes desde que usted está trabajando con la hidrobiología? Yo creo que lo fundamental que hago y desde ese inicio con el doctor Alejandro Villalobos fue trabajar en grupo. A la naturaleza no se le puede ver aislada, uh-huh. a excepción desde el punto de vista taxonómico, sí. es decir, de definir tal o cual especie a través de tales o cuales rasgos. Uh-huh. Pero no podemos aislar esa distribución, como ya insisto, de donde habitan. Desde ese entonces yo empecé a hacer grupo. La posibilidad era de conseguir proyectos uh-huh. a través de los cuales se conjuntaran diferentes especialistas para ver en un contorno ambiental, ecológicamente hablando, de cómo los organismos pueden adaptarse en un medio acuático según sus características físicas, químicas, en lo que se denomina malamente calidad del agua. Y entonces la mayoría, por no decir todos, mis trabajos han sido siempre enfocados a reunir, a conjuntar un grupo, incluso el doctor ya ha participado, hemos participado en proyectos los dos, y esto me ha permitido pues tener incluso diversas publicaciones en donde de nuevo conjunto a diferentes especialistas y los libros en especial lo hago para que la gente tenga el conocimiento ya más común, no tan fino, para que sepa de lo que desconocemos muchas veces de nuestros ambientes marinos, costeros y de agua dulce. Entonces, esa es mi especialidad, ver la ecología de los sistemas, y esto es agua, organismos, incluso me meto hasta sedimentos, porque muchos de los crustáceos, sí. pues su fase es sedimentaria, no en el sedimento. Y eso es lo que hago, y eso lo que continúo y espero seguir. Y lo que falta, doctora, porque ha intervenido en varios proyectos y sé que esta parte es muy importante porque son proyectos multidisciplinarios, porque lo ha hecho con otras instancias, otras dependencias, y interdisciplinarios, que eso es lo interesante, como usted ya bien lo mencionó, trabajar en equipo, que eso es lo que tenemos que hacer para que pues la ciencia fluya como debe de ser. Y ahora, José Luis, cuando en esta serie de las especies que impactan al conocimiento de la biodiversidad, las especies nuevas, en el caso de los crustáceos, ya en la cápsula ya nos enteramos cuántas especies hay a nivel México, a nivel mundial, pero de esas especies, ¿cuántas se han descrito para México, en particular de estos crustáceos? Bueno, sí, bueno, se han descrito muchísimas especies para México. Uno podría pensar que tendrían que ser del medio marino, que es donde hay mayor diversidad. Uh-huh. Pues no, la mayor cantidad de especies que se han descrito en los últimos años vienen del agua dulce. Curiosamente, México es un lugar donde las especies se han diversificado muchísimo
Y como decía en la cápsula, el 85, casi el 90% de las especies que nosotros hemos descrito en los últimos años han sido, son especies endémicas, que son propias de México. De México. No existen, incluso microendémicas, o sea, que son de una sola localidad o de una sola cueva o de un solo lago. Y eso todavía les da mucho más importancia, ¿no? El que sean descritas antes de que se pierda ese ambiente. ¿Por qué consideras tú que, o a qué atribuyes que sea particularmente de ambientes dulceacuícolas, o cómo lo ve, doctora, que sea nada más de ese ambiente y no marino? Uno pensaría, bueno, hay que estudiar la parte marina un poco más, porque es la que ahí en el fondo tendríamos que conocer más de estos recursos, porque más adelante también vamos a hablar de las cuestiones pesqueras que impactan mucho. Pero ¿por qué? ¿A qué lo atribuyes tú? Bueno, llama la atención ese hecho, pero considerando y comparando lo que se ha descrito en agua dulce con lo marino, quizá yo me fui hacia el orden de Capoda, que es el que yo estudio. Sí ha habido especies de isópodos y de anfípodos que son crustáceos un poco más pequeños que viven entre las rocas o entre el sustrato. Pero llama mucho la atención que a la par de estas, el ambiente dulceacuícola ha dado a la ciencia muchísimas, muchísimas especies. Esto se ha dado porque en los últimos años nos hemos dedicado a estudiar más fuertemente el agua dulce. Uh-huh. México es un país maravilloso. Lástima que ya no los estamos acabando, ya está. Pero su intrincada fisiografía ha permitido que las especies prosperen, diversifiquen y colonicen nuevos hábitats, y ellos mismos vayan diversificando en cuanto a número de formas. Es una cuestión evolutiva de nuestro país, bueno, que se da en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Quizá también en otros países tropicales de Centroamérica, incluso Sudamérica, también se está dando, pero ahí la capacidad para estudiar estos fenómenos es más reducida que en México. ¿Y tiene algo que ver, José Luis, la parte de recurso económico, el financiamiento? Muchísimo que ver, porque pues obviamente tú te puedes mover más fácilmente si tienes el recurso para hacerlo. Afortunadamente, bueno, nosotros estamos en una institución que protege mucho a sus investigadores en cuanto a sus líneas de, uh-huh, de estudio. Y eso también ha significado que el conocimiento de la fauna y de la flora de nuestro país se haya incrementado prácticamente, no sé, no puedo decir proporciones, pero muchísimo en los últimos años, ¿no? Dentro de este grupo de especies descritas para México, ¿cuántas has descrito tú? Eso es interesante. Porque vale la pena. Nuestros invitados son, yo lo dije ahorita, son de lujo. Y en los otros programas he comentado que en el extranjero, perdón por la expresión, se cacaraquea mucho. Uy, apenas descubren una especie, inmediatamente salen en tantos programas de cable, y la especie fulanita de tal por el investigador tal. Y de manera sencilla y humilde, aquí en el instituto tenemos estos grandes investigadores que están descubriendo estas especies y no lo sabemos. Es por eso que yo quisiera que tú dijeras cuántas de manera sencilla, porque a lo largo de tu trayectoria lo has hecho. Sí, sí lo he hecho, pero bueno, esto ha sido porque, como dice la doctora, hemos trabajado en equipo. Y afortunadamente hemos tenido la ayuda de muchos estudiantes. Ahorita trabajo en conjunto con el doctor Fernando Álvarez. Uh-huh. Y en conjunto, por lo menos hemos descrito pues medio centenar de especies, más la mayoría de agua dulce, que eso es también muy importante, ¿no? Y estoy segura que con los aportes de los proyectos de la doctora, como tú bien lo mencionas, esta interacción, que iba a ser esa pregunta, ¿cómo interactúan? Pues es gracias a estos proyectos, doctora. Hay un proyecto que me llama mucho la atención, que usted inició con la WWF y con Agua,
que es para conocer los humedales, las áreas prioritarias, en donde ahí intervienen justamente los crustáceos y que esto le da la posibilidad para este conocimiento. ¿Qué nos puede decir de este proyecto, doctora? Que es muy interesante. Voy a permitirme. Sí, doctora, adelante. Como retomar antes de lo que le preguntaste ¿sí? a Pepe. El aspecto fisiográfico, orográfico de México y latitudinal, aparte del hídrico, es decir, de la disponibilidad de agua, se ha conjuntado para que en el aspecto continental de aguas dulces haya muchos hábitats, lugares en donde no se pueden encontrar en el medio marino. Okay. ¿Sí? Entonces hay más posibilidades de que la biodiversidad en aguas dulces sea totalmente más grande que en la medio marino. ¿Sí? Ahora, dado que México tiene una disponibilidad de agua heterogénea, muchos sabemos que el 65% es semidesértico, y eso es de la mitad de la República hacia arriba. Pero la de abajo tenemos un superávit, y eso nos ha permitido, entre ciertas ONGs y el gobierno y el personal académico, llevar a cabo proyectos para resguardar aquellos ambientes acuáticos en donde pues está una interacción entre el agua y la biología y que tiene reservas de organismos particularmente endémicos. Entonces, nació esa conjunción entre la WWF con agua y el Instituto de Biología, y el mejor ejemplo en donde interactuamos el doctor y otros colegas fue en una cuenca que se llama Copalitas-Zimatán, que está en Oaxaca y descarga precisamente un área turística que es Huatulco. Allí se conjuntaron un aspecto de muy diverso de especialistas, no solamente del área de ciencias, sino también sociales. Y ahí, específicamente para nosotros, y el doctor tuvo la posibilidad de incluso de incluirme en una de sus publicaciones, porque se vio que la calidad del agua favorecía al desove de el macrobranquium, de uno de sus organismos, y es un indicador. Esto quiere decir que el agua ofrece ciertas características para una función biológica y fue descubierta precisamente en ese tipo de interacción, aparte de otros que fueron también insectos, fueron peces. Es una cosa extraordinaria ver a la naturaleza así. Si se dice que México es macrodiverso, resulta que tenemos que verlo que está en función de lo que el hábitat ofrece. Pues qué interesante, doctora. Yo ahorita nos tenemos que ir a pausa, los voy a interrumpir, seguimos en un momento más. Y antes que nada quisiera decirle a nuestro amable auditorio que llamen, por favor, para que pues los invitados que tenemos el día de hoy contesten sus preguntas y pues ustedes se enteren más acerca de los crustáceos y de la hidrobiología, que tiene mucho que ver con este tipo de organismos. Y nos vamos a ir a la pausa, no sin antes comentarles de la trivia. Que nos digan, por favor, para que se lleven estos obsequios, ¿la cochinilla es un insecto, un crustáceo o un arácnido? Regresamos en un momento más. Gracias por estar con nosotros. De los crustáceos, es evidente que todavía falta mucho por estudiar y conservar. Por lo menos para los decápodos, se piensa que todavía falta por registrar un número de especies igual o mayor al que recientemente se estimó.
ni qué pensar qué sucederá con otros grupos de crustáceos que son tan diversos como otras especies de decápodos, como anfípodos, isópodos, tanaidáceos, copépodos y ostrácodos, etc., que en México solo se conocen de manera somera y actualmente solo un grupo reducido de especialistas se dedica a generar información sobre ellos. A diferencia de lo que sucedió a mediados del siglo pasado, cuando estos carcinólogos mexicanos iniciaron sus estudios, ahora se tiene una base sólida para continuar las investigaciones, y esta base la conforman las colecciones científicas, que en las últimas décadas se han desarrollado en diferentes instituciones nacionales y que en su acervo contienen un número impresionante de ejemplares, especies y localidades muestreadas. El caso de la Colección Nacional de Crustáceos, la cual se funda en 1929. En la actualidad, incluye más de 30.000 lotes catalogados y cerca de 2.000 especies. Todos los especímenes se conservan en una solución de alcohol etílico al 70%. El acervo incluye representantes de todos los grupos de crustáceos de México y se tiene la mejor colección de decápodos de agua dulce de México, con cerca de 15.000 lotes que contienen el 95% de las especies de este grupo registradas para México. Solo faltaría el continuar con la labor de fomentar el gusto e interés por el estudio de los crustáceos mexicanos, los cuales aún guardan muchos descubrimientos que develar y que nos seguirán impresionando por varias décadas en el futuro. Continuar con nosotros, querido auditorio. Les recuerdo de los obsequios para que contesten la trivia. Tenemos mamíferos silvestres, un memorama de aves y flora y fauna de los mexicanas de los centenarios. Entonces vale la pena y unas bonitas fotografías para que ustedes contesten la trivia. Vamos a continuar con nuestros invitados que dije de lujo y siguen siendo de lujo. Doctora, ¿qué factor ambiental influye de manera negativa en el desarrollo de la biología de los crustáceos? Bueno, en el aspecto actualmente, como cumple su ciclo de vida en ciertos, no en todos, su ciclo de vida entre el área marina y el área lagunar, que es la costa, es la contaminación. Okay. Desafortunadamente, los sistemas costeros han sido empleados, pues desde el punto de vista costero no ha habido pesquero no ha habido problema, pero como son áreas muy ricas porque tienen agua, los asentamientos humanos desordenados y específicamente la agricultura y su crecimiento, pues ha utilizado fertilizantes, biocidas, que influyen determinadamente en los organismos. Si no hubiera estas emisiones de compuestos ajenos a la naturaleza, pues el factor definitivo que pudiera influir, pero más bien en una forma positiva, es lo que se denomina la salinidad, porque las lagunas son alimentadas por agua dulce, por un lado, y tienen una boca marina, entonces esa mezcla les permite tener una condición alina, que se llama, para que cumplan su ciclo y después regresen al mar ya como adultos. Es el principal factor que influye, aparte de otros. Pero desafortunadamente el que dentro de la calidad, ahí sí entra el término, sí, del agua, pues son los compuestos ajenos a la naturaleza y que están siendo utilizados por las actividades ahora
en general antropogénicas. Es lo que iba a comentar ahorita que lo mencionaba usted, que el hombre interviene. Sí interviene mucho de manera negativa, porque hay que pensar también, doctora, y lo hemos comentado en otros casos, que las comunidades utilizan sus recursos. Los recursos son de ellos. Yo sé que lo conocen bien, saben cómo hacerlo, pero muchas de las veces, a pesar de ese conocimiento, sí influye mucho el tener que usar los recursos y hacerlo de esa manera, es como afecta realmente a estos. En el caso, digo, de, por ejemplo, nosotros, cuando hablamos de las aves, que se me ocurrió ahorita, es difícil que uno diga, no, bueno, no colectes un ave porque tengo que venderla, tengo que vivir de esto, o de las plantas. En el caso de aquí, de los ambientes acuáticos, ¿cómo afectan las comunidades, los humanos, para que se dé este factor negativo? Todo esto ha tenido una historia, una evolución cultural, y mucho depende también del crecimiento poblacional. Cuando son realmente centros pequeños, los que se asientan como los pesqueros en las márgenes de los ríos, pues definitivamente no hay un exceso de explotación del recurso. Pero esto tiene una trascendencia, y ese es a donde entra la interdisciplina social. Sí. Como hay un crecimiento poblacional, se tiene que ir sobre determinados recursos. Cuando son centros pequeños que no rebasan realmente a destruir el recurso, puede mantenerse. Pero el individuo tiene que extender y crecer. Entonces hay un aspecto social comercial de explotación, okay, no bien integrada con nosotros como investigadores, con el aspecto social. Okay. Es decir, si crece mucho la población, se tendrá que incidir sobre un recurso. Eso es en el caso de los pescadores. Okay. Pero también hay otro conflicto que viene con los manejar el aspecto terrestre, como por ejemplo el agrícola. Sí, sí, que sí, son aspectos. Ese es el problema. Sí. Que ya no es una agrícola integrada al manejo del recurso pesquero. Sí. Sino simplemente hay, como México está sometido a un aspecto climático extremo, entonces cuando las lagunas se desecan, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? Simplemente el agricultor aprovecha esa área humectada para hacer agricultura de temporal. Sí, que son aspectos ahí muy, muy complicados, doctora. Muy el uso de la tierra, que es lo que finalmente nos pega a todos, que ahí es donde, pues ellos, lo que le decía hace un momento, tienen que hacer uso de estos recursos, y desafortunadamente, pues bueno, están en su área y lo tienen que hacer. Simplemente hay que planearlo y interactuar con la academia para que se pueda dar de una mejor manera. Yo lo veo con ese enfoque, y estoy segura que usted también, y que las aportaciones que hacen ambos, pues yo creo que en ese sentido es como se va aprendiendo, y las comunidades, nosotros aprendemos de las comunidades y las comunidades aprenden también de nosotros. Muchas de las preguntas, doctora, que tenía para usted ya las contestó, y ahorita voy a dirigirme al doctor Villalobos, porque de los crustáceos que tenemos, ¿cuáles son los que impactan mayormente a la sociedad? Ya vimos que los comestibles, y que encantan, sobre todo las langostas, pero cuéntanos tú qué sabes del tema. Bueno, ojalá y nada más fuera por el sabor, pero desgraciadamente las especies de interés comercial tienen un valor agregado que es el económico. Entonces, si fuera por el sabor, bueno, pues a lo mejor la explotación no sería tan intensiva como se da ahora. Pero como lleva un valor agregado que es el económico, obviamente, pues hay muchas gentes que quieren, que no sacían su voracidad, y entonces pescan de más. Incluso el camarón, que es la especie más importante, hablando desde el punto de vista pesquero, para incluso de peces y moluscos, lleva pues 30 años sobreexplotada.
O sea, no es lo mismo hace en los años 70 cuando salían los barcos y en una semana llenaban sus bodegas y llegaban a puerto, descargaban eso y les pagaban con costales de dinero, prácticamente costales de dinero. Sí. Ahora un barco tiene que salir, pasar 3 meses y ya no cerca de la costa, más bien hacia alta mar, para tratar de medio llenar sus bodegas. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que ya el recurso se acabó, que lo siguen pescando y que va a llegar un momento en que no se va a poder, un barco no va a poder capturar su cantidad mínima necesaria para pagar ni siquiera el avituallamiento de su viaje, ¿no? Eso es para México, José Luis. Bueno, esa es otra cosa. ¿Qué pasa en otros sitios, en otros países, por las langostas o el langostino que se consume también es para el buen gourmet, que les encanta? ¿Qué pasa con estos organismos? Porque también ahí tienen una gran demanda. Bueno, los dólares son los dólares, ¿no? Sí, lo entendemos. O sea, entonces, sí, en México se queda con una parte de la producción pesquera, pero las mejores tallas, los mejores organismos, obviamente se van al extranjero. Okay. Y muchas de esas divisas que se generan por esa pesca no impactan a los centros pesqueros, no regresan. Para tener mejores escuelas, más servicios médicos, sino que se quedan generalmente en particulares. Uh-huh. Y no quiero decir con esto que los particulares sean tomados como el demonio. O sea, ellos también tienen que pagar impuestos y esa es su retribución. Pero generalmente cuando uno va a los pueblos pesqueros, de veras que desespera ver con la calidad de vida que tienen, sí, las gentes que se dedican, sí, a la pesca. Entonces, sí, ¿cómo pensar que ellos retribuyen con su trabajo, con su pesca, pero no se les regresa lo mismo para su bienestar social, ¿no? Esto que dices es muy triste porque lo vemos en todas las áreas de conocimiento de la biología cuando salimos a campo y nos enfrentamos a estos problemas. Resulta ser que las comunidades que son los dueños del recurso son los menos protegidos, beneficiados. Claro. Y hay un intermediarismo en donde finalmente son los que sí se benefician, que salen con todas las ganancias, y esa es la tristeza de nuestros pueblos. Desafortunadamente en la industria pesquera, yo creo que estas zonas pesqueras, porque hay, no sé cómo le llamen aquí, estos sitios de pesquería que son como pequeños grupos, no recuerdo cómo le llaman. Étnicos, los grupos étnicos. No, doctora, de las cooperativas, las cooperativas. Creo que ahí también hay poca gente que sí se ve beneficiada y que explotan mucho estos recursos y salen, como tú dices, al extranjero. Entonces, eso es lo que sí realmente da tristeza. Sí, desgraciadamente, bueno, las cooperativas que funcionan son las menos. Pero también hay que pensar que hay empresas transnacionales que luego uno nos explica cómo consiguen los permisos de pesca, sí, que supuestamente vienen a pescar tiburón, que es una especie amenazada, y la pescan hasta donde se pueda. Sí. Pero en sus trasmayos y en sus grandes líneas de pesca no nada más se llevan tiburón, se llevan muchísimas especies, arrasan. Delfines y todo. Sí, sí, sí. ¿Quién sí les da esos permisos? ¿Cómo pescan en aguas nacionales? O sea, ¿qué está pensando la Secretaría de Pesca al respecto? Fíjate, o sea, no, que ahorita que tocas esto, y perdón y te quito la palabra, y sí quisiera comentarlo para nuestro amable auditorio, que si, insisto, si alguno de los familiares que están en estas instancias y nos vieran, valdría la pena comentar que esto que tú preguntas ahorita, no los estamos preguntando todos. ¿Quién les da los permisos a ellos cuando realmente nosotros, como academia, como investigación, no podemos obtener un permiso ante la Secretaría de Zagarpa Pesca para poder hacer investigación? Tantas veces se ha detenido la investigación precisamente por esta falta de permisos. Entonces, aquí con esto que tú mencionas,
pues es difícil de creer, pero es la realidad y la economía que sí le pega también al país, pues quizás esto le beneficie, pero no le beneficia a nuestra gente, que eso es lo importante, ni a la academia tampoco, porque ahí sí nos vemos medio frustrados, porque cuando no nos dan permisos para que ustedes lleguen a ciertos sitios, pues no tienen acceso porque no tienen un permiso para colectar. Y es por eso que hoy en estos programas la idea es un poco hacerles llegar esta información de las especies nuevas con estas descripciones del trabajo de la academia, de la ciencia y con todas estas interacciones, doctora, para que entienda la sociedad y las personas que son las indicadas, las instancias indicadas que nos apoyen para resolver estos problemas en los cuales sí estamos un poquito empantanados ahí. Qué bueno que tocaste el tema, José Luis, aunque pega mucho, sí pega, pero es importante, doctora. Aparte de lo que dice el doctor, es un problema de nuevo social, porque yo estudié una laguna durante 25 años y cuando inicié había 3 cooperativas, como con 5 cooperativistas. Pero conforme fue creciendo y la necesidad del recurso, incrementó a 25 cooperativas. Wow. Con 50 cooperativistas. Entonces, ahí se necesita un estudio social. Sí, sí. Cuando se llega a hacer y se hacen propuestas, entonces viene un divorcio, que también está asociado a lo que dices. Uh-huh. Simplemente, el que toma decisiones, sí, desconoce y no quiere saber lo que el conocimiento tiene el investigador y sí, que le puede proponer. Simplemente la forma de manejar un recurso, entonces no escucha y toma decisiones bajo un desconocimiento que simplemente puede tener un trasfondo económico, sí, pero no se sabe para quién, y sobre todo entonces va a la sobreexplotación, sí, cuando pudiera precisamente acudir a la academia. El divorcio continúa. Eso que usted menciona también es muy cierto, y entonces vamos a invitar a nuestros, a nuestras autoridades de Zagarpa y de estas instancias, pues que se acerquen más a la academia, que pregunten este Instituto de Investigaciones Sociales, en donde, vuelvo a insistir, con estos trabajos de equipo multidisciplinarios se pueden resolver tantos problemas para el país, simplemente acercándose a los investigadores, a los que saben, a la academia, y esto es muy importante, y qué bueno que lo mencionó, doctora. Gracias. Para que les dejemos un poquito de tarea a nuestras autoridades. Desde su punto de vista, doctora, ¿cómo influye, que ya lo ha venido comentando usted, la hidrobiología en todos estos aspectos? Ahorita ya mencionábamos ahorita la importancia de la interacción de del gobierno, el gobierno federal con la academia, pero dentro del área de crustáceos, ¿cómo influye usted en estos proyectos? Porque hace rato yo mencionaba del proyecto de Conagua, que es muy importante, ahí es otra autoridad en donde usted interviene, y que hace posible en esta interdisciplina que interactúen ustedes. ¿Cómo hacen esto, doctora? Bueno, por fortuna, dependiendo muchas veces del sector, de las personas del sector gubernamental que tengan interés de conocer los recursos en México, y hablo recursos, el acuático, uh-huh, y el vivo, es decir, el biológico. Biológico. De ahí partió y ha ido creciendo y ha jugado realmente un papel importante la Comisión Nacional del Agua, junto con la WWF, la World Wide Foundation, para investigar aquellos cuerpos de agua que se les ha denominado ahora a nivel internacional, uh-huh, reservas naturales de agua, a las cuales no hay que tocar sin previo aviso, sin previo conocimiento integrado, para que además conserven en lo máximo posible la biodiversidad y sus recursos explotables. De ahí puedo comentar la última noticia que se las traigo hoy. Es primicia, doctora. Recién acaba de llegar,
¿Sí? Personas que fueron de México y especialmente de la WWF de Uruguay, en donde se está viendo a nivel, por lo menos latinoamericano, de que esto de las reservas de agua se apoyen como un elemento a nivel de norma, uh-huh, y a posterior de ley. Okay. Esto quiere decir que ya esperemos que esa relación más estrecha con el aspecto gubernamental esté comprometido a nivel internacional para mantener nuestra biodiversidad en el aspecto fundamentalmente acuático, tanto de aguas interiores como costeras. Hasta el momento se han identificado 182 cuerpos de agua que se van a denominar oficialmente reservas, sí, sí, de agua. Y es algo importantísimo porque trasciende en muchos aspectos en la biodiversidad. Así es, doctora. Y en ese terreno, José Luis, que tú trabajaste, gracias, doctora, que estuviste trabajando con la doctora, ¿qué especies importantes encontraste ahí, registraste? Bueno, de hecho, bueno, encontramos varias cosas nuevas que aún están apenas trabajándose, de cangrejos y de langostinos, de camarones de río. Pero aspectos importantes, uno que ya mencionó la doctora, fue los langostinos son especies que migran en la cuenca del río para, bueno, uno es para reproducirse aguas arriba, en las cabeceras, y otro es para que las hembras ovejeras liberen sus huevos y las larvas se desarrollen en ambientes salobres. Pero sucedió el caso de que nosotros encontramos pequeños juveniles, más que pequeños juveniles, pues larvas, en una cabecera de un río. Uh-huh. Entonces preguntamos, bueno, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Cómo es una especie migratoria? Está reproduciéndose en las cabeceras, uh-huh, de los ríos. Y bueno, obviamente ahí los estudios que estaba haciendo la doctora de hidrología nos favorecieron porque se pudo determinar que había un aspecto de salinidad, pero por otros elementos que había en el sustrato, más que por el cloro de sodio que hay en el agua marina. Y esos elementos de salinidad favorecían a las especies para que se reprodujeran sin tener que hacer esa migración. Bueno, eso es algo que quizá ya lo habíamos visto empíricamente, pero no sabíamos, no acertábamos el por qué. No estaba documentado. No estaba todavía documentado, y bueno, afortunadamente en esta publicación que hicimos, más o menos se documentó y se vio que los niveles de alcalinidad de esas zonas eran bastante considerables, casi similares a los que hay en las aguas salobres, río abajo. Entonces, bueno, son aspectos que uno va pudiendo certificar cuando se hace un trabajo multidisciplinario en investigaciones propias, ¿no? Por ejemplo, los crustáceos. Y qué bonito binomio, ¿no? El interactuar la hidrología con estos aspectos, doctora. Por eso sigo reiterando que me congratulo y me siento privilegiada de compartir con ustedes estos conocimientos y llevarlos al auditorio que sepan justamente de estas actividades, José Luis, que tú mencionabas hace un momento, el porqué de mi interés que supiera el auditorio cuántas especies habías descrito y el por qué la doctora platicara acerca de este tema, es justo por estas razones, porque ellos no saben. Nosotros en nuestra comunidad podemos platicar, podemos comentarnos, pero llevarlo a la sociedad no es tarea fácil, es algo difícil, y esto es muy importante, que como estos datos que tú mencionas, que es gracias a la aportación de la doctora con estos conocimientos, con estos estudios, que se pueda saber que una especie migratoria hoy día se esté quedando en estos ríos. Y solamente mi pregunta es para este río de los estudios que hicieron? No es un fenómeno que se presente en la mayoría de los casos, es un fenómeno raro. Generalmente las especies sí tienen que migrar, uh-huh, para llegar al agua salobre, y en este caso pues no, o sea, el sustrato era suficientemente alcalino para que ahí se desarrollara el ciclo biológico. Entonces son lugares especiales en nuestro país, ¿no? Y sí le van a dar continuidad a este trabajo. Pues no, pues no es algo que se tenga, finalmente se descubrió, y sí sería muy bueno hacer experimentos un poco más detallados en la zona para ver si realmente esto está ocurriendo y qué
¿Cuál es el factor que está impactando para que se presente? ¿No? Y la comunidad de estos sitios, ¿saben, conocen esto y lo aprovechan? No tienen idea. Tienen su conocimiento tradicional de las especies que habitan en los ríos, y ellos tienen también su forma de regular y de restringir la pesca y la extracción de estos recursos, y quizá un poco más efectiva que las normas que nosotros sí manejamos y esto. No, ellos no tenían, bueno, no tienen idea, lo han visto cotidianamente y no se imaginaban, pensaban que era otra especie del langostino que era pequeño y que no se desarrollaba. Y finalmente, bueno, pues ya les dijimos que son las larvas, ¿no? Las que están ahí presentes. ¿Consideran los dos que hay un respeto, hay un mayor respeto de la comunidad por estos organismos que la autoridad? Sí, en algunos casos sí. Sí, porque sí, bueno, muchas veces utilizan hasta sustancias para hacer la extracción de las especies, cal o veneno o fertilizantes que vierten a los ríos, y hay una mortandad de todo y ellos extraen el recurso. Pero cuando la gente se llega a percatar de eso y ve quiénes son, creo que sí hay castigos severos. Pero yo creo que otro de los aspectos, y si me permites, sí, doctora, adelante, mencionar lo que es muy, muy delicado de tratar, sí, es la construcción de presas en lugares en donde no se pueden hacer cuando hay grupos étnicos. Es decir, asociado a lo que hiciste la pregunta y que contestó Pepe. Sí. En marismas nacionales hay varios ríos, está Nayarit, y están los huicholes y los nayares, que han conservado su lugar y están asentados precisamente en el río que quieren represar. Ellos tienen una tradición cultural ancestral y de manejo de su hábitat, de su río. Pero si es que se represa, esta situación tiene un impacto no solamente social, ambiental, bastante significativo. Se ha estado incidiendo varias veces en estar estudiando si es que se puede llegar a hacer la presa, pero sí están considerando en una forma casi marginada, sí, a lo que son los grupos étnicos, los huicholes, los nayares, hay otro grupo más que no me acuerdo, y que es el que están teniendo que respetar, porque es el lugar ancestral donde han vivido. Pues se nos terminó el tiempo, doctora. Qué linda. José Luis, mil gracias por estar con nosotros, con este amable auditorio que nos ha seguido a lo largo de estos 5 programas. Y yo les quiero agradecer una vez más su participación, ese tiempo que han dispuesto para estar aquí y de compartir estas experiencias y estos conocimientos que estoy segura nuestro auditorio, y ojalá le hagan llegar esta información a estas autoridades que estamos comentando, para que se vayan enterando más de esta problemática y que se acerquen más a la ciencia, a la academia, que es donde tienen que estar un poquito conjugándose con ustedes para que entiendan mejor toda esta problemática. Querido auditorio, muchas gracias por haber estado con nosotros, y les voy a dar respuesta a la pregunta de la trivia, que es el crustáceo terrestre. Realmente fue la pregunta de la cochinilla, si era un insecto, si era un arácnido. Pues no, es un crustáceo terrestre, es una cochinilla de la humedad. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente programa, que es Multiplicando las Plantas y Animales de México, en el 6º programa de la serie El Impacto de las Especies Nuevas en el Conocimiento de la Biodiversidad. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares.